Bienvenidos ahora sí a una que sepamos todos, una especie de tributo a Gachi Ferrari. Vos agarrás a un chico de 10 años y hoy lo tirás en la década del 70, se mata. Si lo tirás fuerte, sí, ¿no? No había celulares. Por ejemplo, bueno, ni teléfono en muchos casos. Estaba en nuestra, mirá, en nuestra literatura musical lo que cantábamos y no nos dábamos cuenta. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Si te han puesto teléfono en su numeración. ¿Nadie se acuerda cuando hacer zapping te adelgazaba? Había que ir hasta la otra punta del comedor chancleteando. Siempre mandaban al más chico, de verdad. Cambiar el canal, clac, 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 clac. Subir a la terraza a sacarle el fantasma. Y siempre había un tío más canchero con la tecnología que había llegado primero a la pantalla y decía, se veía mejor antes, un hijo de puta. Callate, ¿no? No, porque ahora tiene nieve, ahora tiene lluvia, que nunca entendí la diferencia. ¡Ay, ay, ay! Cuando él se queda agarrado, se ve bien. Se queda agarrado. Yo creo que a esta gente, la llegada del control remoto fue más importante que la de un hijo. Todos sabemos, yo puse papel. ¿Dónde vamos a estar? Quédate hasta el alma. Que arrastraba entre los pequeños pies. Yo, por ejemplo, me acuerdo que fui muy, muy marquero. Marquero en la primaria. Eras repuesto Rivadavia. La Prida. Gloria. Mr. Jones abrió la puerta y a su madre desembolsa la sangre que echa en el bolsillo.